Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, quinta semana de cuaresma, aproximándonos a la Semana Mayor, Semana Santa, la última semana histórica de Jesús sobre la faz de la tierra. Me encanta esta última semana. En esta última semana, pues, el conflicto con las autoridades judías se agudiza, crece, una vida intensa de Jesús en Jerusalén, la patria, su patria, Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Conflicto se acrecienta y sabemos cómo termina todo. Termina con su muerte violenta. El Viernes Santo, el Viernes de la Redención, la hora de la Redención, 3 de la tarde. Si vivamos esta última semana, digamos, de cuaresma, ya el domingo próximo, el domingo de Ramos, y entramos, acompañamos a Jesús en su última semana histórica sobre la faz de la tierra, su última semana histórica sobre la faz de la tierra, la semana en la cual Él nos salva, nos redime, restaura la humanidad, todo se ha cumplido. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Hoy, lunes, tenemos el texto de Juan 10, 26. Juan 10, 26, dice Jesús: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y comenta hermosamente la Biblia de Jerusalén, dice el verso 26, para creer a Jesús, creer a Jesús, hay que sintonizar interiormente con Él. Para creer a Jesús, hay que sintonizar interiormente con Él. ¿Cómo sintonizamos con Él? Hay que ser de arriba. De arriba. El hombre natural que no se abre a la gracia, no puede sintonizar con Jesús. ¿Cómo sintonizar con Jesús? Hay que ser de Dios. Ser de arriba, Juan 8:23. Ser de Dios, Juan 8:47. Hay que ser de la verdad, 8:37. Ser de la verdad, 8:37. Ser de sus ovejas, 10:14. A sintonizar con ser de Jesús es ser de arriba, nacer de nuevo, ser de arriba, ser de Dios, ser de la verdad, ser de sus ovejas. 10:14. La fe supone una afinidad espiritual con la verdad. 3:17-21. Para la fe, sí, hermanos, hermanas, como esta adhesión a la verdad, a lo sobrenatural, a la verdad, a lo sobrenatural, a la santidad. La fe exige una transformación interior. Si ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas, no tienen una afinidad espiritual conmigo. Hermanos, hermanas, que tengamos nosotros esta afinidad espiritual con Jesús. Que seamos de Dios, que nazcamos de arriba, que nos adhiramos a la verdad.
que seamos de sus ovejas. Hermanos, hermanas, lo mejor que nos puede pasar es precisamente esta afinidad con Jesús. Siempre digo que el ser humano es el resultado de sus decisiones y por tal razón debemos trabajar, luchar, empeñarnos en que cada decisión sea una decisión sabia, correcta e inteligente, y la decisión más sabia, la más correcta, la más inteligente es hacerse discípulo de Cristo dentro de la Santa Madre Iglesia Católica. Es la decisión más sabia, la decisión más correcta y la decisión más inteligente que un ser humano pueda tomar, pueda hacer en el decurso de su vida. Decidirse por ser discípulo de Cristo en la universidad que él mismo fundó, la Universidad de la Santa Madre Iglesia Católica. Démonos prisa y tomemos esa decisión. Bien, hermanos, hermanas, tenemos a Jesús con nosotros, Emmanuel, tenemos a Dios con nosotros. Adorémosle en espíritu y en verdad. Consagrémosle a Él todo el corazón, toda la vida, toda la existencia. Revistámonos de sus sentimientos, de luz, de paz, de amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre Eterno. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel de la guarda, San Miguel, Gabriel, Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión
de los 12 apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, San Pablo apóstol, San Lucas y Santa María Magdalena. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Marta, San Francisco, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Benito Abad y San Pío de Pietrelcina, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de del Santo Cura de Ars, por la intercesión de San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, San Serafín de Salob, San Dionisio Mártir y San Alfonso María de Ligorio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, profeta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.